Continuamos disfrutando de estos clásicos con Dead Sep, tributo a Deep Purple y Led Zeppelin. Cuéntenos, muchachos, preséntense. Bueno, por acá, Denis Ruiz, guitarrista líder. Ángelo Ruiz, baterista. Yarnel Ruiz, vocalista. Víctor Balestrini, bajo. Robert Gibbs, guitarrista rítmico. Bueno, ustedes han interpretado algunos de los temas, nos faltan otros por ver. ¿Cómo se han sentido hoy? Es primera vez que están en Cultura Rock. ¿Cómo se han sentido? ¿Qué les ha parecido la experiencia a nivel técnico, a nivel logístico o a nivel personal, a nivel artístico? ¿Cómo se han sentido? Bueno, maravilloso. De verdad que es una experiencia única. Primera vez que estamos acá y nos pareció fantástico. La verdad, nosotros tenemos otro tributo y este es que, bueno, ya tú ves que... El favorito. Musicalmente es el más elevado nivel. Claro, que hay que tener un nivel altísimo para tocar Led Zeppelin y Deep Purple. Y cuénteme, la experiencia a nivel de tarima, el backline, que ¿cómo se han sentido? Mira, de verdad que, bueno, primeramente debo darle las gracias a nuestro amigo Paul. Gracias por la invitación acá a este maravilloso programa como la Escultura Rock. Bueno, con respecto al backline, magnífico. Felicito también al equipo de producción de acá del programa Cultura Rock. Y bueno, aquí estamos dando lo mejor, trabajando por ahí. También estamos trabajando en unos temas propios que, bueno, pronto vamos a darlo a luz pública. Ansiosísimos de escuchar esos temas propios. ¿Van con influencias así, Deep Sep también? Sí, con el mismo estilo y un estilo que se parezca a Led Zeppelin. Y es Púrpura. Y sí, es Hard Rock. Exactamente. Tengo entendido que ustedes son hermanos. Ustedes tres son hermanos. Ustedes, que no son parte, digamos, de la familia sanguínea, del grupo sanguíneo. ¿Qué tal es trabajar con tres hermanos del rock aquí en esta banda de Zep? Bueno, no es fácil porque los tres son hermanos, pero son tremendos músicos. Y a nivel musical me han enseñado mucho, pues. Y le doy muchas gracias a ellos y por darme la oportunidad de estar en Deep Sep. ¿Y tú qué tal ha sido tu experiencia tocando con estos muchachos, estos hermanos? Bueno, mira, mi experiencia con ellos ha sido demasiado brutal. Primeramente porque los conozco desde que yo estaba así. Mi papá fue fundador junto con Denny de la banda. Él ya no está, él murió. Y bueno, yo siempre iba a los ensayos y me aprendí las canciones. Y bueno, a falta de él, lamentablemente, bueno, echándole pichón porque no es fácil. Venías ensayando ya desde chiquitico, ya venías con todas las canciones preestablecidas. Bueno, continuamos disfrutando de estos clásicos de Deep Purple y Led Zeppelin solo aquí en Cultura Rock.